Darme cuenta del ambiente, y esto lo refleja, que existe en España en la educación. Hay un hambre porque esto cambie. Hay un hambre porque las autoridades políticas se den cuenta de la necesidad profunda de un cambio. No de leyes cada 2 o 3 meses, sino cambio profundo de raíz que nos pueda llevar a tener esa dignidad en ciencia y en conocimiento que tienen otros países. Somos un país con una enorme tasa de deshonestidad por no tener la capacidad de entender que lo que la educación hace del ser humano es precisamente ser ser humano. Y hay hambre por ese cambio, y esa es la esperanza, que podamos hacer ese cambio que necesitamos y que pasemos de un premio Nobel de 1906 en ciencia, uno, a lo mínimo que tiene Francia o tiene Alemania, 20, 30, o Alemania, 60 premios Nobel en la punta del conocimiento, que nos da prestigio, nos da prestancia, nos da autoridad en los foros internacionales. Eso es lo que tenemos que lograr en este país. Pero como lo mío no es un speech político, paso a la materia. Me gustaría hablarles hoy de 3 ideas fundamentales. Todas ellas en cuanto a la educación desde la perspectiva de la neurociencia, la ciencia del cerebro. La primera es, y lo hemos hablado coloquialmente en la comida, la convergencia entre ciencias y humanidades que está alumbrando la nueva educación o la nueva, digamos, cultura que nos viene en el mundo occidental. El segundo, hablar de la emoción en el contexto de la educación. Y finalmente, desprendido de esa emoción, hablar de lo que es la curiosidad, el valor que tiene la curiosidad como expresión de una de las ramas de la emoción, para poder llegar a entender qué es la atención que tanto necesitamos para el conocimiento explícito, el conocimiento consciente, el conocimiento que nos aporta esa fuerza para poder hablar de libertad. Cuanto más conoces, más libre eres. Y finalmente también de aquel tema práctico de los tiempos atencionales, nuestra capacidad para mantener sostenidamente la atención a alguien que te cuenta algo. Señores, estamos entrando en una nueva cultura, en una cultura en donde cambiaremos dramáticamente la forma de pensar. Una nueva cultura que yo creo, haciendo una síntesis, que viene presidida por 4 puntos fundamentales. Primero, ese anclaje entre ciencia y humanidades. Las humanidades nunca más van a estar en el futuro ancladas en la opinión, ancladas en una filosofía etérea. Eso pertenece al 18, al 19 y al 20. A partir de ahora, opinar tiene que significar basar lo que dices en los conocimientos sólidos que aporte el método científico. Observación, experimentación y vuelta a crear una hipótesis sobre lo que hablamos. Tener firmeza para converger opiniones y no dispersar opiniones. Se convertirá así el conocimiento en ese árbol que significa tronco, ramas y hojas, que son las humanidades, ancladas en lo que es la ciencia y sobre todo nuestro proceso evolutivo. ¿Cómo hemos venido aquí? ¿Para qué sirve aprender? Sino para mantenernos vivos y de esa manera dar fundamento a lo que es en humanidades hablar de aprender, memorizar y alcanzar conocimiento nuevo. Tomar ventaja frente al pensamiento mágico, el de las creencias, con el pensamiento crítico, analítico, creativo, el que nos permite lo que acabo de decir, la capacidad de poder contrastar con pie firme de lo que hablamos. Reconocer que todo lo que somos, todo lo que sentimos, lo que creemos, lo que pensamos, lo que hacemos, es producto del funcionamiento de nuestro cerebro. Y yo diría, si no me quedara más que aquí, que no hay más. Eso somos lo que somos y eso es lo que traemos al mundo. Pero sí hay más.
Hoy la ciencia nos enseña que no es solo el cerebro y su funcionamiento lo que hace de nosotros las personas que somos. Hoy empezamos a saber que no hay funcionamiento del cerebro sin funcionamiento del resto del cuerpo. Porque cada órgano y sistema de nuestro cuerpo, el que ustedes quieran, liberan sustancias químicas que traspasan tras la barrera hematoencefálica y entran al cerebro y modulan su función. Es ahí cuando realmente se crea la persona, la unidad que llamamos persona. Es todo nuestro cuerpo, no solo el cerebro como se habla y se cosifica de alguna manera. ¿Y es eso ya todo? Tampoco. Como personas no lo somos más que en interacción con los demás. No somos nada si no tenemos interacción constante con los demás. Es el fundamento ya último más básico, con todo lo que nos envuelve. Pero no solo, y ni siquiera a veces es lo más importante, la familia, o el colegio, o la universidad. No, es la cultura que nos envuelve. Es ese paraguas que cubre nuestras transacciones humanas en valores y en normas. No tengas ese respeto, esos valores y normas construidos en hábitos y en la sociedad fracasa, como fracasa la nuestra por no empezar la educación desde los 0 a los 3 años, de los 3 a los 7 y de los 7 pasar hasta los 18. Y ejemplos hay en el mundo que se podrían copiar. Eso es lo que puede darnos lo que estamos todos buscando y lo que tenemos hambre por hacer. No empezar, por supuesto que está muy bien que entre la filosofía dentro de los estudios en ESO y bachillerato. Por supuesto que sí, era necesario. Pero eso no solo no es suficiente, sino que sirve de poco en los valores y las normas que se instrumentan en una sociedad. Si no transformas los cerebros de los ciudadanos cuando tienen 2, 3, 4, 5 y 6 añitos. Porque las normas y sobre todo los valores hay que repetir y repetir y repetir, que es la única manera que tiene el cerebro de construir propiamente los hábitos. ¿Qué es lo que después en la sociedad estas personas se conducen? Como cuando conduces un coche, automáticamente. No hace falta en absoluto que tengan que discernir, ¿es esto lo bueno o es esto lo malo? Ya viene de fábrica, ya viene de la educación, que es cuando hay que comenzarla. Y transformas una sociedad, y transformas un país, y tienes la punta de lo que es la investigación científica con esa gente. En definitiva, miren ustedes, el cerebro es que ha cambiado muy poco en los últimos 10.000 años. Somos los mismos seres humanos que hace aproximadamente ese tiempo. Constatadamente la paleoneuroantropología nos lo demuestra. Ni siquiera el genoma ha cambiado mucho. Por supuesto que algo sí, el epigenoma. Pero lo que verdaderamente ha cambiado es el ambioma. Es decir, ambies ambientis, lo que nos envuelve, lo que hace que nos comportemos fundamentalmente, como les decía, cubiertos por ese paraguas que es la cultura del país en que se vive. Que tenemos talentos en este país, nos sobran. En Norteamérica hay más de 187 punta de lanza en Norteamérica, de primeras cabezas y son españoles. Vienen aquí y se pierden. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos más que un premio Nobel de 1906? Porque lo que nos cubre como cultura no se gratifica esa dimensión, no se aplaude, no se reconoce. Y lo que se necesita en esa nueva cultura es ejemplos, como puede ser Nadal en el tenis, como podía ser hace tiempo Alonso en los coches, como puede ser tantos ejemplos en el deporte. Lo necesitamos en ciencia y para eso hace falta educación, comenzada al tiempo que el cerebro es capaz de ser transformado en física, en química y en todo lo que eso es el funcionamiento posterior de valores y normas construido, lógicamente, en hábitos, en algo que tú no tienes que pensar en ello, sino que tú lo haces. Y eso, ¿sabéis qué es lo que hace? Que seamos los mismos seres humanos que en el Paleolítico superior. No te digo nada con respecto a la antigua Roma, hace 2.000 años.
En el colegio de cualquiera de vosotros viene un niño romano nacido aquí, pero de hace 2000 años, y el maestro no detecta que no es un niño de ahora. Y si me apuráis y me arriesgo y puedo ser altísimamente criticado, también un niño del Paleolítico Superior. Hace eso, 10 o 15 mil años. ¿Qué es lo que ha hecho la diferencia? La cultura que nos envuelve. Los parámetros de los demás en sus conductas, en sus formas de ser. Somos seres de cultura, somos seres hijos de la culturización que nos imponemos a nosotros mismos. Y por eso yo creo que eso es lo que nosotros seamos capaces de cambiar. De ahí que digo los primeros años. Y en esos primeros años, permitidme que le haga un aplauso, siempre lo hago, a los maestros. Debemos, por supuesto, aplaudir a los maestros, pero también transformar el magisterio, hacerlo más sólido, que ame el que enseña lo que enseña y que sea capaz de tantas cosas como conocer lo que enseña y, desde luego, tener la capacidad de abrir los ojos de quien aprende. Eso es de lo que quiero tratar también un poco aquí, de esa capacidad de tener al alumno pendiente de ti. Y eso es lo que se entiende poco cuando se enseña. Y eso es educación, enseñar a hacer eso. No le podéis pedir ya nunca más a un niño, ni a un adolescente, ni a un juvenil, ni en la universidad, préstame atención, eso ya no vale, eso es estéril. Enséñale algo curioso y verás cómo te presta atención sin que la pidas. Y de esa curiosidad, ya hablaremos en un minuto, viene la atención. Y de la atención, el aprendizaje y la memoria. Y de clasificar lo que aprendes y memorizas, viene el conocimiento. Pues bien, todo eso hoy viene amparado en esa nueva cultura. Lo mismo que en humanidades y ciencias ha nacido la neurofilosofía, la neuroética, ha nacido la neuroeconomía, la ciencia de las decisiones, ha nacido la neuroestética, está naciendo la neuroeducación, la educación basada en los conocimientos que aporta el funcionamiento del cerebro. Pero no nos engañemos ni nos precipitemos. Hay voces todavía autorizadas que dicen que es muy temprano para entrar la neuro en los colegios. ¡Ojo! No nos vayamos de no reconocer que neuroeducación no es una disciplina reglada. Empezamos a conocer, empezamos a abrir el camino y hay que ir despacio si queremos consolidar los pasos firmes para poder llegar a lo que queremos llegar. Eso es importante saberlo. Y hay muchos que dicen que no empecemos todavía porque los conocimientos de la neurociencia son tan enormes que convergerlos a los maestros o incluso en todo el terreno de la docencia es muy complicado, porque el lenguaje que se utiliza en neurociencia es muy obstruso y eso da lugar a falsas verdades, a neuromitos. Precisamente por eso yo sí soy partidario de empezar la neuroeducación ya, para que nos sirva por lo menos a criticar, a limar los mitos que nos quieren vender en el colegio de aplicación en el colegio y que son falsos, que no tienen el fundamento sólido de la ciencia. Por eso yo entiendo que es ese camino que hay que andar y esa hambre que tenemos todos los maestros en este país, yo os lo puedo decir porque me pateo todo el país, está ahí. Solo es cuestión de hacer eco. A veces lo he dicho, ¿pensáis por un segundo lo que sería un presidente de gobierno? Un presidente del gobierno, sea quien sea, que de pronto el sábado sale y dice, quiero hablaros a todos en la televisión, o va a hablar el presidente, y en vez de hablar de todo lo que habla, que está muy bien y que le concierne a su oficio, dijera, hoy solamente les voy a hablar de la necesidad que existe en este país de una buena educación, una educación basada en lo que sean fundamentos sólidos que nos construyan en seres más honestos, en seres más capaces de confiar los unos en los otros. Me voy a preocupar por la educación de este país. ¿Lo imagináis por un segundo? Pues eso es lo que yo esperaría, que con el hambre que hay en este país se converja algún momento en ese punto. Mirad, el cerebro
Es esa máquina que ya os he dicho que como tal es un insulto decir que es una máquina. Una máquina es un ordenador. Incluso los de sexta generación que aprenden y cambian cuando aprenden. Todavía no conocemos la intimidad de su funcionamiento. Pero sí sabemos varias cosas. Uno, los códigos cerebrales. ¿Qué son códigos cerebrales? Nosotros no nacemos como una tabla lisa, tábula rasa, que habéis oído hablar de ella, donde no hay nada y el ambiente es la que transforma al individuo, a pesar de lo que yo he dicho de la cultura. No. Nacemos con códigos que se ponen en funcionamiento nada más nacer. Códigos que son, por ejemplo, el primer aprendizaje. Aprender es lo básico, elemental y que se pone en marcha nada más nacer, sino antes. No es comer y beber como piensa la gente, que es lo importante y lo más importante. Comer y beber. O cuando llega el momento de la sexualidad. No. El código que trae el cerebro es mantenerte vivo, la supervivencia. Y en eso está aprender y memorizar desde el minuto segundo. Un niño de 30 minutos. Un niño que apenas tenga 5, 10, 15, 20 minutos de nacimiento. Ponte a sacarle la lengua durante el tiempo que haga falta y veréis que parece un cacho de carne recién salido del útero como os imita. Está aprendiendo del medio ambiente. Como una cebra en menos de 5 minutos echa a correr al lado de la madre por la supervivencia. A nosotros necesitamos mucho más. Nos llevaría una semana a decirles a ustedes qué justificación tiene eso. Porque es espectacular. Lo que nos aporta hoy la neurociencia evolutiva es espectacular. La imitación, en los primeros momentos la empatía, el juego. ¿Qué es el juego? El juego es, como yo digo, el disfraz del aprendizaje. Es aprender con alegría. No es perder el tiempo. Con el juego el niño lo que hace es estar aprendiendo y memorizando constantemente. Las medidas que hace cuando tira un juguetito y corre y lo coge y lo vuelve a tirar en otra dirección y en otra, es medir lo que ocurre entre su cuerpo y el entorno. ¿Y esa medida qué es? Lo que pregraba en programas neuronales, en el sentido de cambios sinápticos, que hace que cree los programas, por ejemplo, en lo motor, por no meterme en lo sensorial, que es muy complicado, en lo motor, que lo que yo hago ahora, y soy mayorcito, lo hago con enorme precisión, casi sin mirarlo, coger esto, así. Si a mí no se me da la oportunidad de jugar hasta los 7, 8, 10 años, solo jugar cuando llego a casa y sin deberes, no sería capaz de tener la capacidad discriminativa motora que tengo. Eso lo enseñan las neurociencias hoy. Eso no lo sabe la gente. Está perdiendo el tiempo. Que haga los deberes. Los deberes que los haga en el colegio. En casa tiene que tener esa impronta emocional de sentirse en ese ambiente acogedor que le permita aprender y memorizar cada segundo. Y eso, señores, es jugar. Nos podría llevar muy lejos. No podemos seguir más allá de ello. Pero como eso, el sueño. Como eso, el lenguaje, no la lectura. El lenguaje, el pensamiento mágico, ¿cuándo aparece? Que aparece en nosotros, el de las creencias, para luego aparecer más tarde el pensamiento crítico y analítico. Y desde luego me gustaría dos pinceladas sobre valores y normas, ya que me han dado un poquito más de tiempo del que yo pensaba, pero tampoco les quiero aburrir. Ustedes saben, algunos de ustedes me conocen. ¿Saben ustedes cómo soy? Con que me levanten la mano y diga hasta aquí, yo hasta aquí llego. Con toda tranquilidad, porque no se puede exigir más allá de lo que la prestación de la atención lo hace, conforme vengo diciendo. Tenemos dos que hablar de los periodos críticos o ventanas plásticas. No nacemos y nos desarrollamos en línea recta. No, nacemos de manera que en cada momento del desarrollo se abren y cierran unas ventanas, que quiere decir un periodo de tiempo, que puede permitir mejor que en otro momento el aprender y memorizar cosas específicas. Eso es importante, muy importante. La ventana plástica más paradigmática es la del lenguaje. Un niño o una niña que de 0 a 7 años no haya oído hablar nunca a un congénere, nunca hablará.
La ventana plástica, que quiere decir la modificación de los engranajes sinápticos del cerebro en las áreas de los territorios de Wernicke y Broca, se cierra. Lo que no ocurre con la escritura. La escritura es un mundo que cuando se entra en él se queda uno apabullado. Miren ustedes, el lenguaje en el sentido evolutivo, y hablar así es importante, es y nació hace 1.800.000 años. El Homo habilis, el espécimen mejor conservado, el MKR8, que significa el cerebro que vemos las protuberancias de Broca en Wernicke, las áreas que fundamentalmente distribuidas conforman la base del lenguaje, ya existían hace 1.800.000 años. ¿Saben ustedes qué tiene la lectura, que es algo cultural y no genéticamente programado, como se ha dicho aquí? 5 a 6.000 años, nada más. Prácticamente los egipcios o los mesopotámicos, a partir de ahí. Y ha habido que rerotular el cerebro para poder construir las vías de poder leer y poder escribir. Esa historia es fascinante. O yo me lo he pasado a las 3 de la mañana muy bien escribiendo sobre ello, en cualquier caso. El tercero es la plasticidad neuronal. Nuestro cerebro es plástico, del griego plastikon, que significa modificable. Esa es la gran cosa que tiene nuestro cerebro más que ningún otro. Nuestros 1.450 gramos, 1,5 kilos de cerebro, comparado al más próximo, que es el del chimpancé, que no tiene más que 400, 420, 430, cuando adulto, gramos. Eso es lo que da nuestras capacidades de ser lo que somos. Y eso quiere decir que aprender y memorizar es cambiar el cableado del cerebro, cambiar las conexiones cerebrales. No es más y no es poco si tuviéramos aquí 16 horas para desarrollarlo. Cuando aprendes a leer y a escribir, cuando aquello se rotula o aprendes cualquier cosa, no es etéreo. Eso ocurre porque cambian los sustratos anatómicos, físicos del cerebro. La plasticidad permite deciros a vosotros con que solamente haya una persona aquí, una, que verdaderamente me siga, que encuentre interesante lo que cuento, y esa persona mañana, o a lo más tardar mañana por la tarde, su cerebro será diferente. Físicamente, no etéreamente, físicamente, químicamente y funcionalmente. Esa es la plasticidad, ese es el plasticón, la capacidad de modificarse y guardar recuerdo de ello. Y en definitiva, ¿qué es lo que podemos esperar cuando paso ya a hablar de lo que realmente me llega cerca cuando hablo de mi país? Valores y normas y la creación de hábitos. Y yo referiría a tres cosas fundamentales en periodos del desarrollo. El primero, en preescolar o infantil, en donde lo que fundamentalmente con el juego, con el cariño y la empatía, lo que hay es que potenciar las recompensas. No se puede aprender nada bien que no sea con alegría. El castigo sirve. No se puede aprender con castigo, sí, pero eso sirve para la selva y para hace muy poco en las escuelas. Ahora nos estamos dando cuenta de la realidad que significa que o recompensas y das placer cuando aprende o aquello no ancla. Y eso hay que hacerlo en la imitación, en el juego que he mencionado antes, en lo que es el inicio de todo lo que significa las onomatopeyas a los niños de 12 o 14 o 15 meses. Si usted observa un niño de 12 meses, no 12 quizá, pero sí, estadísticamente es así, 12, 14, si ve un zapato en casa, se tira el zapato y ya que anda, se pone uno de los zapatos, sea de papá o sea de mamá, y quiere con ellos. Y si no se los pone bien, los coge y se los enseña a mamá para que se lo ponga. Refuérzalo y verás cómo aprende el concepto del uso y significado del zapato muy rápidamente. Lo segundo que quería referirme es a las enseñanzas de los 3 a los 7 años. ¿Por qué a partir de los 3? Porque a partir de los 3 ya tenemos
un área del cerebro específicamente, pero no solo ella, claro, que llamáis hipocampo, llamamos hipocampo, que significa que ya están los circuitos maduros para crear la memorización consciente, explícita, episódica, aquella que te puede decir mañana: ayer vi a Tito Pepe en la calle y estaba hablando con un señor y gritaba mucho. Eso es memoria explícita. Hasta los 3 años, 3 años y medio no se tiene. Eso no quiere decir que un niño no tenga memorias si sufre un abuso o cualquier otra cosa a los 2 años. Claro que la tiene, pero inconsciente. Se crea una fobia, se crea algo de miedo. Eso nunca será consciente. Nunca podrá expresarlo con la conducta de tener miedo a la oscuridad, pero nunca podrá expresar y decir qué le ha pasado. A partir de los 3 años, 3 años y medio, sí, se guarda el recuerdo de eso. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque todo lo que se sigue de lo que estoy diciendo es la creación de hábitos, que tenga una estructura ética, una estructura moral que le permita ir por el mundo sabiendo tantas cosas que puede y lo que no puede hacer. No a los 14, 16 o 17. En la adolescencia eso no sirve para nada. Y en esas edades tampoco sirve para nada si lo que creen ustedes que les estoy enseñando es que el maestro llegue y diga un día: hay que hacer esto, hay que lo otro, hay que... No, señor, tiene que ser sistemático y repetido todos los días, todas las semanas, todos los meses, hasta que cree la conjunción de lo que significa cambiar la estructura física del cerebro. Eso es neuroeducación, darnos cuenta de esos valores. Y así a esos niños de 3 a 7 se les puede enseñar la puntualidad. De lo que me congratulo en este congreso. It has been just on time. Perdón. Ha sido en el tiempo, puntual. Ya sabéis, vais a cualquier sitio, a cualquier... No, espérese usted, vas a dar una charla y te dicen: no, espérese usted 5 o 10 minutos, porque ya sabe usted, por deferencia. Y a veces, que no me he encontrado yo así de mucho humor, hasta donde llego es únicamente decir: ¿deferencia para quién? No será para mí que estoy aquí. Ser puntual significa tener el respeto para el espacio y el tiempo de los demás. Eso tiene que calar. La responsabilidad y el cumplimiento de compromisos. Un niño de 4 o 5 años ya puede crear el hábito de saber qué compromiso tiene que tener para llegar a un sitio o hacer en ese sitio lo que tiene que hacer. Crear la autosuficiencia. 3 añitos, sí, 4, 5, 6, ser capaz, déjalo que se equivoque. Fundamento básico de aprender y memorizar. No es acertar, no os equivoquéis. Nadie acierta o muy poca gente, y si acierta y no lo repite, está listo. Tiene que constantemente repetirlo. Y ser autosuficiente es dejar que se equivoque y que se le caiga y que lo vuelva a repetir y que lo coja y lo lleve a su sitio hasta que sea perfecto. ¿La autosuficiencia qué es? Libertad. Ser capaz de ser tú mismo y construir tu individualidad. No necesitar de que nadie constantemente: oye, Pepe, maestro, mira qué. Eso tiene que ser lo último si queréis construir los rudimentos básicos y elementales de ser tú mismo, tu libertad, no depender de nadie. Por supuesto que el autocontrol y la impulsividad. No tengo tiempo de meterme ni siquiera en lo que es la deficiencia de atención e hipermotilidad. Eso no es el caso aquí, pero la impulsividad existe solamente por incluso no tener la capacidad de educar a los niños bien y en qué ambiente se mueven. Dominio emocional del lenguaje, elemental, 3, 4, 5 años. No hay que gritar. Hay que ser como los silencios que fecundan. Hablar de manera que hables con quien está, o los 3 que hay contigo. Pero no más allá, no hay que levantar la voz. Y aquí, donde quiera que te metes, sea un cine, sea una cafetería, es un ruido espantoso frente a otros países que no quiero mencionar, porque eso ahí no, aquí no viene al caso, pero que efectivamente son una moderación del lenguaje, que es a su vez el tiempo y el espacio para darte cuenta que te están escuchando o que tú estás hablando a quien te escucha y no en un jolgorio. Atención ejecutiva, que es la memoria, pues ahí es también mantener solamente la atención en quien enseña, es decir, cómo meterme en las áreas del cerebro, pero conocemos bien qué áreas del cerebro convergen lo que es emoción, cognición, intención, acción, que conlleva parte de esa atención ejecutiva, que es
la que se requiere cuando lees un libro, cuando lees un trabajo, sea de política o sea de ciencia, la que es que hay una bomba al lado y ni te enteras. Eso se educa, se puede educar. Y respecto a las normas que os voy a contar, yo soy hombre de autobús y de metro, y en mi ciudad universitaria, en la Complutense, cuando voy y no puedo abrir el pico, los autobuses son modernos, son fantásticos, nuevos, y tienen asientos que tienen un color verde, que son para las personas mayores, los handicaps o que tienen ciertas necesidades de tal. Y los estudiantes universitarios relucientes de 20 años vienen y se sientan allí, no todos, por supuesto, estamos hablando genéricamente, pero sí, y se sientan. Y si usted le dijera, estos asientos son para personas que tienen ciertas discapacidades o las personas mayores, dice, sí, pero yo, enseguida que veo esas personas, me levanto. Digo, no, usted no tiene que hacer eso. Porque levantarse usted cuando viene una persona y le dice, si usted no se ha dado cuenta que quiere sentarse, está usted violentando quien por ley tendríamos que reconocer que esos asientos tienen que estar vacíos y en disposición. Eso es crear un hábito cuando entra el estudiante y saber que allí no se puede sentar. Y como eso, tantas cosas que tantos países tienen y nosotros no. ¿Por qué? Porque no instrumentamos una política de valores y normas a las edades de desarrollo que corresponden. Y eso hay que cambiarlo. Queremos ser algo mucho más que eso. Y finalmente la ética. La ética es fundamental, pero recordadlo, la repetición constante. No vale un minuto, dos minutos, un día, otros días, otro. No, sistemáticamente en la enseñanza día a día para crear esa transformación del cerebro que crea un hábito. Y los principios básicos empiezan por darte cuenta que un niño tiene que saber que cuando entras a tu casa y ves un frutero con una manzana, tú puedes cogerla y allí no pasa nada con aquello y te la comes. Pero tiene que saber muy bien y firmemente, sin tener que pensar que tú no le puedes quitar esa misma manzana de la mano del amiguito que está al lado tuyo. Eso es ética. Esos son valores de comportamiento. Y eso se puede instrumentar y así se construye la individualidad. ¿Y de los 7 a los 18 años qué? Cimentar repetitivamente, 7 a 18, todo lo que estamos diciendo aquí. Y ya construir los valores que todos conocemos. Los valores de la libertad, los de la dignidad, los de la igualdad, los de la nobleza, la justicia, la verdad, la belleza, la felicidad, seguidos del dolor, seguidos del placer, seguidos del conocimiento de la finitud que es el ser humano y la muerte. Parte de las deshonestidades nacen de un prejuicio que nace de pensar que aquí estamos para siempre y acumulamos millones y millones, los que pueden, claro, pero lo acumulan. ¿Te lo vas a llevar contigo? ¿O vamos todos al mismo hoyo? El que tiene las ínfulas que le cuelgan con los colores multitudinarios y un sombrero que llega a medio metro de altura para decir, aquí estoy. ¿En nombre de quién estás? Eres como yo y vas al mismo sitio que yo. El respeto. Todo eso se consigue con esos valores que os estoy diciendo cómo se instrumentan. Y detrás de todo eso, ¿qué es lo que hay? La emoción. Porque la emoción es la energía que mueve el mundo. La emoción es ese motor que te lleva a hacer cosas. Es lo que te permite interactuar con el mundo. Es lo que te empuja. La emoción es lo que te hace reaccionar, o bien del medio ambiente a algo que sucede, o bien lo que es la propia memoria. La emoción, no lo olvidéis nunca, es algo inconsciente. Cuando se habla de emoción, quien habla con propiedad sabe que son mecanismos inconscientes, nunca conscientes. Es verdad, los principios más básicos y elementales, si te ataca un león, tú lo que haces es reaccionar inconscientemente, seas un ratoncito o un elefante, igual somos todos mamíferos, y te hace reaccionar de manera que o bien lo atacas, o bien huyes, o bien te escondes. Las tres F's inglesas, fight, flight, flight. ¿Qué son aquello que te mantiene qué? La supervivencia. Cuando reaccionas así, tú no piensas. Y si te preguntan después, no sabrías por qué has tirado por la ventana en vez de salir por la puerta de atrás.
no guardas recuerdo, porque tener recuerdo explícito requiere mucho tiempo. Y si cuando aparece el bicho dices, bueno, a ver, ¿por dónde podría yo? Quizá por allá, quizá por acá. Te han comido en el mundo. Pero no es eso todo. Fijaos, la emoción está tan embebida dentro del ser humano que en nosotros ha nacido hace 200 millones de años con los mamíferos. Somos mamíferos. Pero trabajos muy recientes nos han demostrado que la raíz de la emoción se puede rastrear hasta 450 millones de años. ¿Y nosotros qué tenemos de existencia como seres humanos? 150.000 años, nada más. Nuestra especie 150.000 años. Y está en nuestro cerebro hace 450 millones de años. Embebe la emoción toda nuestra conducta, todo lo que somos. Hasta llegar en el cerebro a embeber las funciones más superiores, como es la cognición y el pensamiento. Miren ustedes, no hay razón, y lo digo de una manera que parece un frontispicio, pero lo siento, la razón, no hay razón sin emoción, ni hay pensamiento sin el fuego emocional que lo alimenta. Te quedas dormido ante el león, como no reacciones. Y desde luego, lo más triste, sin emoción inconsciente no hay significados para ti en el mundo. Nada es bueno ni nada es malo. Nada es placentero ni nada es doloroso. Eso te lo proporciona inconscientemente, haciéndote sentir bien o mal la propia emoción sin que tú te enteres. Yo lo tengo aquí como puesto y lo recuerdo muy bien dicho de otra manera. Sin emoción no hay procesos mentales bien ensamblados y coherentes. Sin emoción no hay una toma de decisiones acertadas. Sin emoción no se puede aprender y memorizar nada. Bien. ¿Quién no sabe que las mejores memorias que tienes en tu vida son aquellas que han tenido un significado profundo emocional? Y el ejemplo que siempre pongo es el de la primer acto sexual que todos hemos tenido de una manera que se entiende bien. Lo recordamos. ¿Por qué? ¿Por qué tan especialmente? Por ese cambio brutal en tu propia vida y porque de alguna manera ha tenido ese tremendo impacto emocional. Pero sobre todo lo que quiero destacar, y siempre cuando me preguntan después sobre ello, me congratula, sí, pensar que me han seguido cuando hago los esfuerzos que hago. A veces los hago, otras veces no lo sé, pero cuando lo hago es que sin emoción no hay sentimientos. Y muchos de vosotros diréis, pero hombre, emoción y sentimiento no es lo mismo. No, 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 no. Ante el león que os he puesto antes, todos, todos. El ratoncín, como os he dicho antes, el elefante o quien quiera que sea un mamífero como nosotros, todos reaccionamos igual. Pero entre todos ellos y yo existe un abismo que es lo que hace mi kilo de cerebro frente al que más tiene, que es el chimpancé de 400 gramos. Y es la conciencia de mi emoción, el saber de mi emoción. Tipificamos con miedo la aparición del león, pero ningún ratoncito, ni elefante, ni chimpancé, ni delfín sabe de su miedo. Nosotros sí, nosotros sabemos que tenemos miedo. Eso es absolutamente fundamental. ¿Y qué es lo que nos tipifica más y más lejos? El que los sentimientos, esa conciencia de yo saber que estoy experimentando, es lo que me hace a mí una dimensión humana que es muy, muy, muy diferente. La única de realmente experimentar esos sentimientos. ¿Se discute en chimpancés? No. La plenitud de un sentimiento solamente es humano. Yo, en ese sentido, le pongo el siguiente ejemplo siempre. Es el sentimiento que tenemos los seres humanos. Si tenemos un buen bagaje cultural, es saber apreciar la belleza. Yo cada vez que escucho el movimiento coral de la novena sinfonía de Beethoven, el noveno, el último, a mí me embarga, me transporta. Cada vez que lo oigo, o lo que ha tenido la capacidad de llevarme y coger un avión sin que se entere nadie en mi laboratorio,
despedirme durante 4 horas de mí misma, volar a cierto sitio que se llama Florencia, estar una hora contemplando el David de Miguel Ángel, salir corriendo, coger el avión, volver y que no se entere a nadie. Y quedarme embelesado ante una escultura de enormes 5 metros, de casi 6 toneladas de mármol blanco de Carrara, y sobre todo siendo yo, como soy, médico y científico, lo digo científico porque sabéis que he hecho mucha investigación en emoción, mucha, cierto, que fundamentalmente en primates, pero mucha. Y contemplar lo que es las proporciones, lo que es el orden, lo que es la simetría, cómo eso está codificado en mi cerebro para crear placer y cómo el placer me lleva al último paso, que es aprendiendo y memorizando el conocimiento. Eso es lo que me ha hecho a mí decir en mi último libro que la belleza no existe en lo que ves. La belleza la crea tu cerebro. Ese es el prodigio de nuestro cerebro. Ningún bicho en el mundo aprecia belleza, porque el mundo no la tiene. La creas tú con tu propio cerebro. Y aún así depende de tu bagaje cultural para que a mí me guste Eco y Fango y, por supuesto, Beethoven en música, y a ti no, y a ti tampoco, y aquel regular. Somos lo que somos, que significa ser únicos en el mundo. Cada ser humano es un ser nunca repetible. Por eso digo yo que cuando un ser humano muere, muere todo un universo. Esa es una realidad que algún día casi religiosamente llegaremos a reconocer. Eso es importante. Importante, yo creo, reconocerlo. Señores, el final es simple. Vemos el mundo a través de las gafas emocionales de nuestro cerebro. Y cuando construimos lo más excelso, que son las ideas, el gran Platón, ahora que se está poniendo otra vez la filosofía, un auténtico genio, como la idea que yo tengo aquí de caballo, que se adapta a todos los caballos sensoriales distintos del mundo, el pequeñito de 3 centímetros de alzada al que tiene 3 metros de alzada, a todas las diferencias anatómicas entre caballos, las englobo todas en un concepto o idea que le llamo caballo, que es la que tengo aquí. Eso solo lo produce nuestro cerebro. Él bien decía, precisamente porque ese caballo no existe en el mundo, el que tengo yo aquí y que llamo caballo a todo lo demás, tiene que ser un caballo espiritual. Y el dualismo nació ahí y nos metió en un buen fregado del que tenemos que salir desde hace muy poco tiempo, paso a paso, y darnos cuenta que hoy el cerebro, podría explicarles yo a ustedes, si me dieran, no estoy pidiéndolo, una hora más, un par de horas, podría explicarles cómo el cerebro construye las ideas. Platón, un auténtico genio, se quedaría ahí extasiado. Eso consigue la neurociencia. En definitiva, el cerebro, cuando vemos algo, lo construimos en su forma, en su profundidad, en su color, en su movimiento, en su dimensión con el fondo, en su orientación, en fin, un montón de cosas, hasta terminar construyendo lo que veo físicamente. Pero hasta no entrar en el cerebro límbico o emocional, eso carece de ningún significado, os lo he dicho antes. Pero cuando se filtra a través del cerebro emocional o el cerebro límbico, ahí digo, ¡wow! Es una botella con agua, con la sed que tengo. Y es después de filtrarse ahí que se hace la construcción cognitiva en sistemas distribuidos de la corteza cerebral de las ideas. Y cambiamos. Por eso no hay nada que leas, por eso no hay nada que hagas que no tenga un embebido emocional. Por eso os digo que aprender y memorizar solo es posible propiamente si conoces el funcionamiento del cerebro. Bien, ¿estáis cansados ya? No, eso me alegra, porque me permite a mí que el organizador no me llame la atención y diga, vaya un rollo antes de entrar en materia. El punto 3 es lo que se desprende práctico de lo que es la emoción, y es la curiosidad.
¿Qué dirían ustedes si vuelvo a utilizar lo que ya es un meme en todo el mundo latino? No es que yo sea alguien especial. Os juro que no solo no lo soy, sino que no lo siento. ¿Me podéis creer o no? Pero un día se me ocurrió decir, cuando quise explicar la curiosidad, ¿qué dirían ustedes si yo, hablando aquí a esta audiencia en silencio y habiendo muchos que me están prestando atención, lo sé, apareciera una jirafa enorme por ahí, se paseara por el estrado y desapareciera por el otro lado? ¿Habría alguien que dijera que ese fenómeno es más interesante que lo que yo cuento? No, señor consejero, ni hablar del caso. No, todo el mundo diría que es más interesante la jirafa, porque rompe la monotonía, rompe el esquema de lo que tú te has encasillado, qué es lo que vas a ver, lo que vas a sentir, lo que vas a escuchar, y prestas la atención ante cada movimiento que va a hacer, dónde va, cómo y de qué manera. Eso es la curiosidad. Y te puedo decir una cosa, después de salir de aquí, que la jirafa se ha paseado por aquí, podéis estar seguros que no se os olvida nunca, porque se lo vais a contar hasta la tercera generación que conocierais de vosotros mismos, de lo que os ha sucedido, por repetición. Esa curiosidad es la luz de aprender y memorizar. Os lo quiero explicar. Es la luz que nos lleva al conocimiento nuevo. Porque aprender y memorizar requiere atención. Y atención no se puede tener si no lo enseñas de una manera curiosa. Eso es el fenómeno de la jirafa. Lo que pasa es que la curiosidad depende y es muy homeostática. Depende que tengas hambre, depende que tengas sed, depende que estés insatisfecho sexualmente y veas la pareja paseándose delante de ti, en fin, etc. Quiero decir, la curiosidad cambia. Y si estás medio dormido porque no dormiste la noche anterior, ni te cuento. Por eso de ahí se desprenden muchas cosas, como es llevar a los niños al colegio con un buen desayuno, bien dormido, y un largo etcétera que se podría hablar, porque tienen que estar atentos o ser curiosos en lo que sí va a contarnos el maestro, que si es soso y aburrido ya podéis ir olvidándolo, por muy alimentado y bien dormido que esté. La obligación de un maestro, de un profesor de enseñanza media o de un universitario, es hacer y convertir lo soso siempre en interesante. Que te quedes, y eso hay tests que nos podría llevar mucho tiempo, en daros cuenta como estudiantes que han tenido a un profesor 6 meses y estudiantes que son nuevos. Los primeros que han tenido varios profesores y se han sido calificados de excelentes, que son aquellos que nada más abrir el pico parece que estás allí y hay otros que, vamos, te dan ganas de correr nada más que empieza a hablar. Bueno, pues visto eso, os daríais cuenta cómo estos que no han oído nunca a esos 3 profesores de excelente, bueno o malo, en apenas 2-3 minutos te han clasificado ya al que es bueno, excelente, del que es regular y del que es malo. Es decir, hay improntas. Pero hay más que eso, y es que todo se puede enseñar. Por supuesto que el bagaje genético y el bagaje cultural es importantísimo, pero la base también se puede enseñar. Y eso, insisto, es base fundamental. Por eso a los maestros hay que enseñarles cambiándoles el magisterio. Ya no vale la varita ni de abedul ni de cualquier otra materia, en cualquier caso. Y la investigación, y la curiosidad es lo que lleva al nuevo conocimiento. No hay investigación científica sin ser curioso. No eres, no puedes serlo, un científico. Iba a darles mi propio ejemplo personal, que es desgraciado cuando se explica y se dice, porque la verdad es que lo veo en otro. Pero yo me he pasado en Oxford la noche buena hasta las 4 de la mañana con mi, iba a decir maldito mono, con mi simpático mono, trabajando hasta luego tal cual. Y casi me cuesta el matrimonio de hacer eso irrepetidamente. Pero estaba viendo por primera vez en el mundo el comportamiento de una sola neurona de los 100.000 millones que tiene el cerebro en relación al estímulo
y la transitoriedad del animal que tenía hambre hasta el animal que lo he venido saciando con una jeringa. Y he visto el disparo espontáneo de la neurona en el sistema emocional por primera vez. Eso todo está publicado en altísimas, y perdónenme, revistas como Science o Nature. Y eso, hay que ser muy curioso para que todas otras cosas se desvanezcan. Eso a ciertos niveles. En definitiva, no hay universidad sin investigación científica, por mucho que os vendan, sea privado o sea público. Una universidad tiene como esencia la producción de conocimiento. Lo decía Charles Sherrington, el padre de la neurociencia moderna. A eso le llamaba él, a la investigación científica, la curiosidad sagrada. Y yo lo que digo es que además no hay sin curiosidad esa unidad que vertebra lo diverso del conocimiento. Universidad, diversificación, universidad. La universidad es eso, algo unificado de lo diverso, la capacidad de que eso entre en el estudio y el conocimiento, insisto. ¿Y sabéis de todo esto cuál es el fundamento en el cerebro? Que estimula las áreas y sobre todo y fundamentalmente las vías de la recompensa y el placer. Lo curioso crea placer, lo curioso crea gusto, lo curioso es y te pide, repítemelo por favor. Y eso es lo que te lleva a prestar atención a los fenómenos que están detrás de ti. Hoy sabemos qué neurotransmisores en el cerebro median eso, qué drogas lo potencian y qué otras lo eliminan y qué factores homeostáticos lo modulan. ¿Qué es en este contexto, pues, la atención? Pues la atención, ya os lo he dicho, me parece implícitamente lo que ocurre con la jirafa. ¿Me prestaríais atención a mí? No, le prestaríais la atención a esto. Por eso yo he dicho públicamente que no hablemos más en el colegio de atención, que es la base de aprender y memorizar y crear conocimiento, sino la base de que exista una atención con la curiosidad. Haz las cosas curiosas y verás cómo no necesitas que te presten atención porque la pidas. Ya Pedrito no tienes que decirle, Pedrito, presta atención. Eso forma parte de todos los siglos que nos preceden. Actualmente no es eso. Hay que hacerlo evocado. Y eso es fundamentalmente lo que existe en la neurociencia. Solo que darnos cuenta que es como esas muñequitas rusas que cuando crees que has encontrado el taponcito o la cabeza y la sacas, dices, aquí dentro, antes de sacarle el cabecita o medio cuerpo, aquí está la respuesta. Demonios. Y en vez de respuesta lo que tienes es otra muñequita. Y abre, pero ahora sí, otra muñequita. Eso es la ciencia, eso es el método científico. Nos lleva a más y más. Por cada respuesta que encontramos hay un millón de preguntas. Pero ese es nuestro caminar, como Moisés ante la tierra prometida que murió antes de tocarla. Eso es la realidad. Pero no hay otro camino. Y el que crea que hay un short way está muy equivocado. Y eso es lo que hay que aceptar. ¿Por eso por qué lo digo? Porque hoy la atención, en neurociencia sabemos que hay muchos tipos de circuitos neuronales que son la base de distintos tipos de atención. Tenemos, haciéndolo facilito, la atención base, aquella que tú tienes cuando te levantas de dormir y te ponen un elefante delante de ti y quita bicho, no te enteras de que aquello está ahí, no eres consciente. Está la atención o los circuitos neuronales que codifican para la atención de alerta. Cuando sales a la puerta de la calle y un perro te quiere atacar, baboso y enseñando los caninos. Ese es una atención de alerta. No es los mismos circuitos neuronales que el de base. Como tampoco lo es los circuitos neuronales que codifican para la de orientación. Cuando vas a esperar a alguien que quieres, querido, y entre cientos de personas eres capaz en apenas unos segundos o un minuto de identificarlo. Esos son otros circuitos del cerebro. O desde luego la que nos interesa aquí, la atención ejecutiva, la de resolver problemas. O la atención creativa, la holística, que es inconsciente.
la que tienes la capacidad de estar meses y meses y meses creyendo que se te ha olvidado el problema que tenías que resolver porque no lo puedes resolver y no sabes que tu cerebro está trabajando inconscientemente.